el segundo día de actividades para Intermex Radio, el tercero. Exactamente, tenemos aquí a dos personas en una. Dos personas en una. Y por un lado tenemos a Ciclos, bajista de Norman, y por otro lado tenemos a Richard Hernández. Richard, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Desde Ciudad Juárez, desde la frontera de México, presentes aquí en... pues en lo que es Campus Party, ¿no? Disfrutando de este gran... Exactamente. Richard, tú eres bajista, como ya dijimos, de Norman. Pero háblanos también del proyecto de Juárez Urbano. ¿Qué es Juárez Urbano? Bueno, Juárez Urbano es una página de internet, la pueden teclear así muy fácil, www.juarezurbano.com. Y es una página donde estamos haciendo una gran galería de todas las imágenes que se están produciendo en Ciudad Juárez. Sabemos que tenemos una muy mala impresión a nivel nacional, ¿no? Como una ciudad muy violenta, sí. Pero esto a la par, hay gente que está trabajando arte en las calles, que tiene que ver también con esta violencia, o sea, como una protesta o como una forma de dar otra cara, ¿no? Esas calles, ¿no? Llenarlas de colorido, llenarlas de arte, y no de esa sangre, ¿no? Que vemos en las calles. Exactamente, que lamentablemente pues también es una temática mediática por parte de los medios de comunicación. Pero hay muchas cosas más allá de todo eso, y es algo que ustedes están haciendo. Pueden buscar la página www.juarezurbano.com y ahí podrán ver fotos de trabajos de artistas urbanos principalmente y gente que trabaja en la calle, ¿no? Haciendo arte. Y bueno, ojalá y les interese todo lo que se está haciendo por ahí. Sabemos que hay una como característica muy especial que se da ya de la manera de pintar. Cada ciudad tiene como que un estilo y su estructura, podemos decirlo, ¿no? Y como es una ciudad fronteriza, también hay una mezcla bien rica y hay mucha gente también que viene del sur del país y que se queda en Ciudad Juárez, gente de Estados Unidos que viene a esta ciudad también, y se hace como una riqueza cultural, ¿no? Y una retroalimentación también en lo que es el arte urbano, ¿no? Actualmente, Richard, ¿cuánta gente está participando ya en Juárez Urbano? En el Juárez Urbano están tratando de acaparar a todos los artistas urbanos. Hay infinidad de artistas colectivos también. Por mencionarte, ahí está el colectivo Resiste, está el colectivo Morada, están diferentes artistas, ¿no? que tienen trabajos muy muy interesantes. Por mencionar, 31 que está en línea, que es George, y él ha hecho una biografía, por llamarlo así, y un trabajo que tiene que ver con el sicario. Se ha convertido como un personaje tan popular, hablar de sicarios, hablar sí, de todo esto, sí, sí, sí. Y él maneja sus imágenes en blanco y negro, y una representación de estos personajes, ¿no? Él de alguna manera está tratando de registrar este momento, porque pues está pasando por esta etapa. Ojalá y en un futuro se extinga todo esto y se vea nada más como un recuerdo, y como dicen, nada es prohibido olvidar. Pues sí, por un lado sí, es totalmente válido representar esto, pero por otro lado también se busca salir de esta situación. Entonces, ¿cómo amalgamar esta situación? Dejarlo de lado sin olvidar. Sí, bueno, lo que Juárez Urbano está tratando de hacer es dar ese espacio también, ¿no? Ahí en Juárez no hay revistas, ahorita estamos trabajando en eso, en una revista que tenga todo este tema de arte urbano. No hay revistas, hay muy pocas publicaciones, tanto en internet. Entonces, es una iniciativa propia que tuvimos una amiga y yo, Alejandra de la Torre, y un servidor, Ricardo Hernández, ambos diseñadores gráficos, y con la intención de dar espacio, nosotros nos damos la tarea de ir a buscar las pistas, de ir a buscar a los chavos donde están trabajando, vamos y los entrevistamos, tomamos las fotos y el proceso de su trabajo y lo publicamos en la página, ¿no? Actualmente, ¿cuántas disciplinas artísticas están participando? Bueno, ahorita está graffiti, diferentes estilos, stencil, piezas murales, hay algunos que hacen otro tipo de arte también, como malabar en la calle, algún performance. Entonces, estamos tratando de juntar toda esa gente, ¿no? Además de pintores y músicos, sí, como ustedes, pintores, ¿no? Pintores, músicos y todo. Ajá. Entonces, pues es una manera, como les repetía, de dar otra cara de la ciudad. Claro. Y la intención de Juárez Urbano es precisamente que la gente de otras partes del mundo pueda visitar esta página y que pueda
pues ver otra cara, ¿no? Otra ventana, lo que hacen otro Juárez, otro el verdadero Juárez. Exactamente, mucha gente se ha sorprendido, ha ido gente de diferentes medios de otros países, de España, de Estados Unidos, de otros países, y nos han estado entrevistando también, y se sorprenden, ¿no? Porque se les hace increíble, porque ellos tienen la idea de que somos gente violenta, de que somos gente desgraciadamente es que lamentablemente esa es la imagen que se queda plasmada. Entonces nosotros de manera independiente y con todo el corazón que tenemos en la ciudad, ¿no? Tratamos de sacar y de llevar nuestras cosas a las diferentes ciudades que visitemos y exponerlo, ¿no? Y decir, por supuesto. Claro, y bien. Quiero también mencionar a los chavos de Casa Promoción Juvenil, que son los compañeros con los que venimos aquí al Campus Party, que son personas bien comprometidas socialmente y que están trabajando actualmente en diferentes centros, principalmente en la periferia de la ciudad, con gente que viene siendo gente de escasos recursos, a quienes le están llevando clases de computación, diferentes actividades que ellos pueden tener otra herramienta, ¿no? Para sus vidas, una nueva posibilidad. Tengo un puesto que se llama tutor de talentos ahí. Y básicamente eres el headhunter, prácticamente. Sí, básicamente estoy ahí, pues, detectando los chavos que tienen algún talento, guiándolos. Ahorita estoy dando clases de Photoshop, de fotografía digital, de video, y de arte urbano. Entonces, hay jóvenes que tienen 10, 13 años y están siendo bombardeados por toda esta violencia, ¿no? Entonces, claro, son muy fáciles de influenciar y muy fáciles de moldear. Entonces, el estar ahí y el estarnos jalando a través de estos programas es darles esa oportunidad, ¿no? Además de que el arte es el mejor vehículo para formarlos bastante bien. Sí. De todo lo que viven, lo van proyectando a través del arte y no a través de otros actos violentos. Entonces puede ser un arte violento, pero puede ser muy bueno, ¿no? Estamos luchando contra corriente con todo esto, porque también los medios allá se esmeran tanto en publicar cosas tan negativas, ¿no? Hay un periódico que se llama El PM allá, y todas las portadas son totalmente sangrientas. Amarillistas, totalmente. Aquí hay varios, no solamente uno. Entonces es lo que vende, es lo que a nivel nacional, Desgraciadamente se está acostumbrando a leer, pero hay que seguir proponiendo, y sobre todo como jóvenes y como artistas, ¿no? Seguir proponiendo, seguir trabajando. Así es. Colega, ¿qué track de la banda Mortman ponemos? Espérame, pero antes, háblanos de las actividades que tienen en Campus Party y además en Juárez Urbano. Ok, bueno, en Campus Party estamos ahorita apoyando lo que es la inclusión a todos los grupos que vienen, tanto de adultos mayores, niños y de diferentes universidades. Estamos ayudando a lo que ellos llaman la brecha digital, ¿no? Ayudándolos a que todas esas personas que no conocen de computación, o que saben muy, muy poco, o que les da miedo. O que les da ese miedo, ¿no? Ayudarlos a que, pues, pierdan ese miedo y que se integren un poquito, ¿no? Y que les ayude también a sus vidas, ¿no? Para mejorar su calidad de vida. Recuerda, los colectivos, ¿hay alguna actividad, algo que se pueda realizar actualmente, que la gente pueda ver? Hablando de que de los colectivos si quieren, si tienen Facebook, pueden buscar Colectivos Arape también, ahí nos pueden encontrar. Colectivos Arape. Próximamente en agosto va a haber un festival que se llama Border Manifiesta, uh-huh. Y es donde se unen artistas del Paso, que es la frontera con Juárez. Con Juárez, sí. Uh-huh. Son de Juárez y El Paso, y hacemos un festival que se hace cada año, en donde hay diferentes artistas, hay chicanos, hay exposiciones documentales que se hacen en la frontera, ¿están apoyados por el Colegio de la Frontera o todavía no se hacen? Hay algunos proyectos que sí apoya el Michicul, que es el Instituto Chihuahuense de la Cultura, sí. Pero casi la gran mayoría tiene esa particularidad, ¿no? Que trabajan de manera independiente. Independiente, sí, tal vez. Así es. Okay. Perfecto. Richard Hernández, Ciclos, sí. Bajista de Norman. Ahora sí, ¿qué track vamos a escuchar? Nos van a presentar. Vamos a escuchar el track número uno. El track número uno. A ver, no me recuerdo si es la... Bueno, no importa, cualquier track podemos soltarlo. ¿Cómo se llama el track número uno? Si no me equivoco, se llama Bang Boom. Ok. Y, bueno, es una canción que nosotros hicimos, como... Pues un homenaje a las personas que hemos perdido también, porque hemos perdido a algunos amigos que les ha tocado estar en algunos lugares donde no deberían el estar. El famoso daño colateral. Sí, ajá. Y muchas personas que han fallecido, ¿no?
a raíz de todo esto, ¿no? Entonces, muy buen track. Entonces, otra vez, por favor, nos los presentan y nos vamos con esta rola. Pues somos Northman, del colectivo Zarape, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, y esta canción se llama Bang Boom. Gracias.